Buenas, pues hemos escuchado cómo Corelli va a ser recibido en el Parnaso, le reciben, bebe las aguas hipocré, que son las aguas reservadas a las ninfas, que son las aguas de inspiración artística, cómo se emborracha un poco, lo hemos echado aquí, en fin. Hemos hablado de este enfrentamiento entre italianos y franceses, ¿no? Pues es verdad que si hubo un enfrentamiento bastante virulento, sobre todo por parte de Francia, que siempre fue muy conservadora y muy defensora de sus ideas, sobre todo con Lully, que fue muy déspota musicalmente hablando y muy defensor de que el estilo francés era el mejor, también hubo ciertos enfrentamientos en la misma Francia, como por ejemplo la querella de los bufones, que entre los defensores de la música francesa pura con Rameau a la cabeza, el gran compositor francés, y los que partidarios de que la ópera se debía italianizar, la ópera francesa, con el filósofo, el famoso filósofo Rousseau a la cabeza. Entonces, había también este tipo de enfrentamientos. Pero es verdad que desde el principio del barroco, incluso antes, estuvo presente el intercambio de influencias y la simbiosis entre un estilo y otro. Quizás el primer músico en manifestar de forma explícita esto fue George Muffat, debido a que precisamente sus dos profesores fueron Arcadio Corelli, que es la que esperábamos escuchar, y Jean-Baptiste Lully, que es la que vamos a escuchar a continuación. Pero no fue el único. El gran violonchelista Marvin Magen, este que aparece en la película de Todas las mañanas del mundo, quizá no suene, que sí tenemos en su momento, o el flautista Jacques Otteter, eran tratados de italianizantes. O sea, el mismo entorno, a pesar de ser ellos muy franceses, les tachaban de muy italianos. Incluso a uno, a Otteter, le llamaban el romano. El mismo François Bregan, que es el autor de estas dos obras, escribe todas las obras las que ponen de manifiesto esta simbiosis de estilos. De las primeras fueron los gustos reunidos, o sea, refiriéndose a estos gustos, otra es las naciones, en la que se hace referencia a cuatro naciones importantes, la francesa y la italiana, pero también la española y la alemana. Y, por supuesto, estas dos grandes obras, la apoteosis de Corelli que acabamos de escuchar y la de Lully, que es la que vamos a escuchar a continuación. Si tienen el programa de mano, podrán leer el texto ahí expuesto, pero bueno, no hace otra cosa coger a estos dos personajes que supuestamente tenían que estar enfrentados y ponerlos a tocar juntos el violín en el Parnaso, que es lo que vamos a escuchar ahora.